Magistrado, buenos días todavía. Bienvenido. Le quedan, tiene 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos pasamos a la tanda de preguntas. Y le reiteramos que si alguna pregunta le resultare molestosa, se puede abstener de responderla. Sí, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimo señor Presidente de la República y de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Muy buenos días a los demás consejeros y a la consejera. Mi nombre es Antonio Sánchez Mejía. Soy abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana en el 1994, institución de la que soy docente desde hace 15 años. Excúsenme que estoy un poco afónico. De la que soy docente desde hace 15 años en el área de Derecho Penal. Procesal penal, penal general, penal especial. Actualmente me desempeño como juez de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo. Mi carrera judicial inicia en el año 1997, cuando soy designado abogado ayudante en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en el 1999, continúo desempeñando esas funciones de abogado ayudante, pero ya en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Para enero del 2002, ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura a su primer programa de formación de aspirantes, luego de haber superado un concurso público de oposición, el primer concurso público de oposición, donde participé junto a 500 aspirantes y 14 logramos entrar a la Escuela de la Judicatura. En octubre del 2002, me graduó en esa primera promoción de jueces de paz, egresados de la escuela. En ese mismo mes y mismo año, me designan juez del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Villamella. Ya para agosto del 2003, soy ascendido a juez presidente de la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Un año después, en el 2004, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia seleccionó diferentes tribunales, distintos tribunales, para que se encargaran del conocimiento de los procesos que debían llevarse conforme a la nueva normativa procesal penal. Yo fui uno de esos jueces seleccionados, junto con los magistrados Francisco Ortega y Estela Gelán. Al año siguiente, en el 2005, se pusieron en funcionamiento los tribunales colegiados. Se habilitó un tribunal colegiado por cada departamento judicial. Soy ascendido a sustituto de presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Para el 2007, paso a presidir el primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Estuve en esa presidencia por un espacio de 4 años, donde recibimos, donde nos apoderaron 2.200 y pico de expedientes, pudiendo darle solución a 2.000 expedientes. Ahí es importante destacar que entre esos expedientes me correspondió conocer, decidir, juzgar procesos importantes, precedentes importantes para la justicia dominicana, como por ejemplo el caso Baninter, el caso Bancrédito, el caso del Banco Mercantil, el caso del Banco Universal. Igualmente participé en procesos donde se aplicó la cooperación judicial internacional. Si mal no recuerdo, uno de los primeros procesos donde se aplicó esa cooperación, eran casos de narcotráfico y de criminalidad organizada. Ahí recuerdo perfectamente que el magistrado Fran Soto y el magistrado Alejandro Moscoso eran los representantes del Ministerio Público encargados de llevar esos procesos de la cooperación judicial internacional. Como un reconocimiento a mi desempeño, a mi labor jurisdiccional en esa trinchera judicial que es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fui ascendido a juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Pero es importante destacar también que no solo he dictado sentencias en el Poder Judicial. Yo he formado parte de comisiones que se han encargado de redactar reglamentos tendentes a una mejor implementación del Código Procesal Penal, como el reglamento de la Secretaría Común, el reglamento de notificaciones y citaciones, el cual trae como novedad las citaciones telemáticas. Estos son reglamentos que han tenido trascendencia en otras jurisdicciones.
encontramos a la Secretaría Común en la jurisdicción inmobiliaria y ya recientemente en el Tribunal Superior Administrativo se están realizando las notificaciones telemáticas para agilizar el trámite. Ya para finalizar, quiero señalar también que he recibido reconocimientos personales en ocasión de mi función, de mi desempeño como juez. Entre estos reconocimientos está uno del Círculo de Egresados de UNIBE, hay otro de la Escuela Nacional de la Judicatura, por haber sido miembro de su consejo directivo, un reconocimiento de los JACIS 72 como joven sobresaliente de la República Dominicana. Ya por último, para finalizar, algo que pudiera parecer jocoso, pero que para mí es de mucha satisfacción y de mucho orgullo, y es que mi imagen aparece en un libro de quinto grado de primaria, de moral y cívica, donde se está hablando sobre la justicia y los valores éticos de un juzgador. Muchas gracias. Gracias, maestro. Estoy a sus órdenes. Pregunta. Josefa, tiene la... Gracias, presidente. Antonio Sánchez Mejía, usted tiene sí. 47 años de edad. Todavía. Trabajó el caso Van Inter y otros más que usted ha mencionado. Sí. ¿Qué sí. edad tenía en ese entonces? Van Inter inició en el 2006, uh-huh. tenía 35 años. 34, 35 años, terminó en el 2007. Ok. Un año después ya con 36 años. Bien, ok. ¿Cómo manejó usted el caso de Báez Figueroa? Se plantea que usted le quitó el tipo penal. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿En qué se basó? ¿Que yo? Le retiró el tipo penal al caso de Báez Figueroa. ¿Cómo fue el manejo? Sí, claro, nosotros... Uh-huh. Él tenía un tipo penal de lavado de activos, pero no Correcto. Fue condenado por lavado de activos, sino que fue condenado por abuso de confianza y por violación a las leyes monetarias y financieras. Sí. Okay. Así fue. Gracias. Bien. Gracias a usted. Senador Paliza. ¿Y la pena cuál hubiese sido en ese caso, magistrado, si hubiese sido condenado por lavado de activos? Bueno, realmente no podría decirle porque es que uno cuando está juzgando un caso, ahí es que va a conocer cuáles son las incidencias de ese proceso y cuál sería la pena a imponerle a una persona. Pero por lavado de activos puede ir, ¿de qué? ¿De cuánto años? Hasta 20 años. Hasta 20 años, sí. Bien, usted también participó en otro caso de una versión más reciente. Lo hemos conversado, creo, que en oportunidades anteriores, pero siempre es bueno volver sobre ellos. ¿Qué es el caso que usted fue apoderado para, como juez especial, para conocer la causa en contra de algunos magistrados que formaban parte claro. de una complicada red que se evidenció a lo interno del Poder Judicial? Sin embargo, en el fallo en el que usted le varió la medida, claro. se expresa de manera específica que no se demostraba o no queda evidenciado que existía una red criminal. Claro. Y por tanto usted varió la medida. Claro. Posteriormente a ese fallo, el caso ha tenido... quizás fue más público o quedó más socializado las condiciones y las realidades del mismo. ¿No se siente usted, luego de haber conocido la profundidad de ese tema, quizás cuestionado usted mismo por haber dado ese fallo en el que lo enviaba a su casa? No, para nada. Incluso mi fallo fue más fuerte que el que le pusieron después. Después que yo salí de ese que el proceso que salió de mis manos y pasó a manos de otra persona, otro juzgador, recibieron más libertades. Pero no me siento en lo absoluto. Pero usted fue recusado, ¿cierto? Yo fui recusado, claro, porque se entendió que estaba prejuzgando el fondo en el conocimiento de una medida de coerción. Pero ¿qué resulta? Cuando se conoció la primera solicitud de medida de coerción, en esa sentencia, en esa resolución, que no es una sentencia, pero parecía una sentencia, se habló de un sinnúmero de aspectos del fondo. En la acusación se mencionó que ellos formaban parte... En la acusación no, en esa primera instancia se mencionó que ellos formaban parte de una red criminal. Cuando se presenta la acusación, eso varió completamente. No se hablaba de red ni de organización criminal. Por eso vino la modificación de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Gracias. Pregunta. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Antonio, aunque usted está en el Tribunal Superior Administrativo, usted es un juez penal en esencia. Esa es mi pasión, pero sí, yo lo sé. Pasé al superior administrativo para hacer otras materias. Mire, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con asuntos procesales. Sí.
El artículo 307, 307 del Código Procesal Penal, aún con la modificación... ¿Se vale sacar archivo? No, yo le voy a decir lo que establece, no se preocupe. Establece, aún con esa modificación, lo que yo entiendo que es un desequilibrio entre las partes. Es que en el proceso, en el juicio, si el imputado, si la defensa, el imputado no comparece, no se conoce el juicio, porque se necesita la inmediación, es con presencia de las partes. Si la defensa no comparece, se reemplaza, se ordena el abandono y sí, se reemplaza. Exacto. Si el Ministerio Público no se retira o no comparece, se notifica al superior para que lo cambien. Pero si la defensa de la víctima no comparece, se declara el desistimiento tácito. ¿Usted no entiende que hay un desequilibrio ahí? En ese aspecto que me preocupa siempre, que es ligero a echar a un lado a las víctimas, a esos que están reclamando que se haga justicia, a esos echan a un lado. Y el mismo código dice, no, si no fuiste tu abogado, te quedaste fuera del proceso. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mi opinión, conforme a mi experiencia personal, es que cuando la víctima en una primera audiencia, en una segunda audiencia, no ha comparecido con su abogado, se lo manifiesta al tribunal, se lo hace saber al Ministerio Público y se da un aplazamiento. Es normal, para que luego pueda estar asistido de su abogado. Ahora, en dado caso de que se dicte la sentencia relativa de que se le está excluyendo, tiene abierto el plazo para recurrir en oposición, que pudiera ser ahí ya un recurso de oposición fuera de audiencia, que deberá hacerlo en los 3 días siguientes, para establecer la justa causa de la incomparecencia. ¿No considera usted como quiera que hay un desequilibrio ahí, entre las partes? Bueno, lo que pasa es que si el imputado no comparece, se declara en rebeldía y se ordena la prisión preventiva. Si el Ministerio Público no comparece, y luego de comunicarse al superior, no envía a alguien para que lo represente, se deja como extinguida la acción penal. O sea que entiendo que hay un equilibrio entre las partes. ¿Sí? Magistrado, no más preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas mucha gracias. Suerte.